Nuestra parroquia del Espíritu Santo les da la bienvenida a la casa de Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Mis hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
los cielos y en la tierra pásalos por él, amado. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección y tu fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
dice: obra tuya soy, no me abandones. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se alejara un poco de la tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiados en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos.
vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Escuchamos en las Escrituras esa invitación que hace el Señor, tanto en la primera lectura a Isaías, en la segunda lectura a Pablo y en el Evangelio a los otros discípulos, que esa invitación que les hace a seguirlo, esa invitación que les hace a reconocer dónde están ellos y reconocer a dónde los está invitando el Señor. Quiero ayudarles a esta reflexión reconociendo esos puntos de conexión, esos puntos de conexión que nos ayudan del Evangelio, de la primera lectura en particular, nos ayudan a escuchar nuestra propia invitación que hace el Señor. En la primera lectura escuchamos a Isaías, el cual tiene un encuentro con el Señor. Al tener este encuentro con el Señor, algo pasa en él que le ayuda a reconocer qué ha sido de su vida. Reconoce que es un pecador, que reconoce que es un hombre de labios impuros, que vive alrededor de otros de labios impuros. Luego de eso, viene una invitación a reconocer la gracia de Dios en su vida. Lo mismo pasa en el Evangelio. Jesús va al encuentro de los discípulos, los ayuda a reconocer su imperfección, pero los ayuda también a reconocer su misericordia y cómo les hace la invitación a seguirlo. La primera lectura en particular, escuchamos a Isaías que nos dice que en ese año cuando falleció el rey Oseas, él recuerda ese preciso momento en que tuvo el encuentro con el Señor. El Señor, en su grandeza, Isaías puede reconocer la grandeza del Señor, puede reconocer todo aquello en esa experiencia que tiene, pero en cuanto pasa esa experiencia, tiene una situación que le pasa a Isaías, en la cual pareciera que se está viendo al espejo y reconoce toda la imperfección. Claro que en ese momento, me imagino que Isaías agachó la cabeza y dio un paso hacia atrás. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque reconoce su realidad. Reconoce que es un hombre de labios impuros. Pero luego, después de eso, nos dice Isaías que tiene esta experiencia en la cual, con ese, válgame, ya se me olvidó que era lo que, lo tengo en inglés. Con la brasa, ¿sí? Con esa brasa viene el Señor y le limpia de su impureza. Hasta cierto punto quema todo lo mal que hay en él para darle paso a lo bueno. La misericordia de Dios viene a él y arranca todo lo malo que hay en él
y lo prepara para el llamado. Luego escuchamos ese llamado en el cual el Señor dice: esto es lo que tengo que hacer, pero ¿a quién mandaré? Claro que Isaías le cae el 20 luego y dice: mándame a mí, Señor. Has sido misericordioso conmigo, entonces puedes hacer muchas cosas más conmigo. Yo voy, mándame a mí. En el Evangelio escuchamos una situación algo parecida con los discípulos. Va Jesús a donde están ellos, los encuentra donde está. Nos dice los primeros trozos del Evangelio que está Jesús, va Jesús al encuentro de Pedro, de Santiago y de Juan, los cuales han trabajado toda la noche y no han pescado nada. Y están ahí lavando sus redes para guardarlas, para comenzar el trabajo después. Y en ese momento, ahí cuando los encuentra Jesús, que están cansados, agobiados, desanimados, me imagino, ya listos para ir a comer algo calientito, ir a descansar un poco, Jesús va y les dice: echen la barca mar adentro. Para nosotros ahorita, estas palabras que escuchamos en el Evangelio, pues no parece nada. Pero para ellos escuchar a Jesús que les dice: echen la barca mar adentro, significa comenzar a trabajar otra vez. Significa bastante sacrificio físico. Porque no es nada más, ahí va la barca y se acabó. No, hay que remar hasta donde tenemos que ir. Y cuando lleguemos ahí hay que echar las redes. No soy pescador, pero echar las redes se lleva su trabajo. No es cualquier cosa. Entonces el Señor les ayuda a reconocer que a pesar de lo que están experimentando, pueden hacer algo más. ¿Sí? Para comprenderlo un poquito, sería como si nosotros viniéramos del centro aquí como a las 5:30 de la tarde, que está el tráfico en su puro punto, y llegando a Horizon nos dijeran: tienes que ir al West Side todavía. Con gran alegría nos recibiéramos esas noticias, ¿no? Eso es nada más para darnos un punto de referencia a lo que Jesús estaba pidiendo de los discípulos. En cuanto ellos van y hacen lo que el Señor les dice, ellos se dan cuenta de que están realmente ante alguien diferente. Van y hacen como el Señor les dice y se dan cuenta de esta gran pesca. Reconocen que es el Señor el que lo ha hecho. Y en ese momento, ¿qué nos dice el Evangelio que hizo Pedro y los discípulos? Se arrodillaron, se echaron a los pies del Señor y le dijeron: aléjate de nosotros, Señor, ¿por qué? Porque soy un pecador. Aléjate de mí, Señor. No quiero hacerte impuro a ti también. Y aunque el Señor no estaba hablándoles por teléfono, sí les estaba hablando sus corazones y diciéndole: yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que ha sido de tu vida. Aún así, el Señor los llama y les dice: síganme. De ahora en adelante los haré pescadores de hombres. De ahora en adelante los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, esa experiencia que han tenido con esta gran pesca, la van a tener, pero ahora ayudando a sus hermanos a encontrar el camino hacia Dios. No va a ser una pesca con redes, pero sí van a llevar y hablarle al corazón de sus hermanos para que encuentren el camino. Y después se van a maravillar ustedes mismos. Ya después escuchamos en el Evangelio cómo ellos están maravillados con los grandes números que seguían a Jesús en esos momentos. ¿Sí? Y siguieran igual perplejos con los números que hay de seguidores de Jesucristo en toda la iglesia universal. Entonces encontramos en las escrituras, Jesús va al encuentro, tienen este encuentro, reconocen su imperfección, su cuestión de pecado, y el Señor por su misericordia los perdona, los prepara y los envía.
Eso, mis hermanos, pasa igual con cada uno de nosotros. Durante esta semana, por lo menos, cada uno de ustedes en su camino de vida ha tenido una cierta experiencia. Algunos, igual que los discípulos, tuvieron una experiencia de llevar una semana muy pesada en el trabajo, una semana muy pesada en la familia, una semana con muchas noticias buenas, malas y de todo. Y aún así el Señor viene y nos encuentra y nos hace la invitación a venir a reunirnos el día de hoy. Y al estar aquí al encuentro del Señor, cada uno de nosotros va reconociendo la impureza de nuestros corazones. Cada uno de nosotros puede reconocer que no soy digno. Cada uno de nosotros recuerda, no nada más cuando entra por esas puertas, pero especialmente al escuchar la palabra de Dios y al estar en la presencia de la Eucaristía, recordamos que no somos dignos de la gracia de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros se nos invita a dejar que la gracia de Dios trabaje en nosotros. Algunos nos dimos la oportunidad de venir a confesarnos el día de ayer, ¿sí? O durante la semana. Algunos de nosotros todavía estamos decidiendo cargar eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Solo ustedes saben. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos a alejarnos de esas cargas. Dios sabe qué hay en nuestros corazones, cuáles han sido nuestros pasos, buenos y malos. Y aún así nos hace la invitación. Al igual que los discípulos, reconocemos nuestra imperfección. Reconocemos nuestros pecados. Y el Señor no se deshace de nosotros. Al contrario, nos ayuda a reconocer que su misericordia está ahí para transformar nuestras vidas. Nos encuentra donde estamos, reconocemos quiénes somos. La misericordia de Dios está ahí para ayudarnos a retomar la imagen de los hijos de Dios. Y hay que hacerlo pronto porque nos invita también a dar testimonio. A todos y cada uno de nosotros nos invita a ser testigos de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué testimonio vamos a dar si nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de esa misericordia? Por eso es importante abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el corazón cada vez que nos reunimos para la Eucaristía, para reconocer cómo Dios nos encuentra en el caminar. Para reconocer que sí hay pecado en nuestras vidas, pero la misericordia de Dios está dispuesta a transformar nuestras vidas. Porque Él nos va a mandar a todos. Así es que hay que estar listos, ser elementos preparados para poder imitar a Isaías a decir, puedes mandarme a mí, Señor. No soy perfecto, he sido un pecador, pero si tú quieres, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Y eso lo hacemos todos los días, a donde quiera que vayamos. Por eso es importante estar preparados para dar un buen testimonio de quiénes somos. Si no, vamos a dar testimonios de algo más. Pero el Señor nos llama, al igual que hizo con los discípulos, a ir a ser parte de esa gran pesca, a ir a llevar su buena nueva para que otros también encuentren el camino que los lleva al encuentro con el Señor. Preparémonos pues, reflexionemos bien. Cómo el Señor viene a nuestro encuentro. Cómo el Señor comparte su amor y su misericordia con cada uno de nosotros para restaurar en nosotros la dignidad de hijos de Dios. Para que estemos listos y dispuestos a ser mensajeros de la buena nueva. Y así también nosotros participar de esa gran pesca del Señor que nos llama y nos saca de esa vida de pecado, de esa vida sin propósito y nos restaura a la vida de los hijos de Dios, que nos preparamos para estar con Él eternamente. Viene a nuestro encuentro, comparte su misericordia y nos envía a la misión. Preparemos pues nuestra vida para esa misión.
Juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. No vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en la providencia de Dios, presentemos ahora las necesidades de nuestra comunidad. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todas las personas que hacen su ministerio en la Iglesia, para que Dios los bendiga y para que los frutos de sus obras se manifiesten en el mundo entero, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que ocupan puestos legislativos, para que tengan la sabiduría y el valor de redactar leyes que promuevan la justicia, respalden el bien común para todos y beneficien a los más vulnerables, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que estemos atentos al llamado de Dios en cualquier etapa de nuestra vida, alentándonos a seguir la vida sacerdotal, religiosa o el ministerio laico, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los artistas, decoradores y artesanos de todo tipo, para que se inspiren en nuestro Creador, que dio la belleza y la vida a nuestro mundo y vio que eran cosas buenas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que ejercen ministerio en esta parroquia y por todas las que han hecho en el pasado, para que la vitalidad de esta comunidad sea un signo de sus valiosos esfuerzos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los miembros de nuestra comunidad que celebran su cumpleaños durante este mes de febrero, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos ahora las súplicas e intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En esta misa pedimos por todos los jóvenes de nuestra comunidad que experimenten siempre el amor y la protección de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Juntos oremos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspira siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, concédeme tus dones y tu gracia para servirte a ti y a mi prójimo con todo mi corazón y fuerza para construir una comunidad amorosa de fe. Amén. Es un ángel.
las manos llenas de bendiciones. Yo no sé si el cielo bajó o la iglesia subió. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Yo no sé si el cielo bajó o la iglesia subió. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Yo no sé si el cielo bajó o la iglesia subió. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios. Ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Yo no sé si el cielo bajó o la iglesia subió. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios y que el mismo Dios está. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos su gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Compartamos la señal de la paz. Piedad
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Señor,
dicho mi nombre. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar un instante. Las personas que cumplan años en el mes de febrero, se ponen de pie, por favor. Extendemos nuestras manos hacia ellos. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de nuestros hermanos que cumplen años en este mes. Te pedimos que los sigas bendiciendo y manteniendo cerca de tu corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Feliz cumpleaños. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Amén.